Este país requiere transformaciones de fondo, requiere de una reforma energética, requiere de una reforma del propio Pemex, de esa paraestatal, que es la principal gestora o generadora de recursos como país. Requiere de una reforma laboral para que la gente venga a invertir a nuestro país. Sé precisamente que es al campo zacatecano donde más nos está doliendo en este momento, donde no tenemos apoyo, donde los programas federales llegan a unos cuantos, en donde la tecnificación del campo se quedó como una simple promesa. Pasan y pasan los periodos o los ciclos agrícolas y seguimos a expensas del temporal. Ustedes tienen el arma más importante, que es su voto, y yo les pediría que este 1 de julio reflexionemos el voto, que confiemos en el Partido Revolucionario Institucional.